momento de ir a reencontrarnos con nuestro compañero y amigo Hugo de Cuco. Por favor, Huguito, ¿dónde estás? ¿Qué tenés para ofrecernos en esta tarde de jueves? Aquí estamos Tamara y Diego para hablar con Mirta Lewis, que es descendiente de galeses también por su apellido. Pero Mirta, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bueno, bien? Para que nos cuente un poco, vamos a hablar del cempasúchil. Mejor nos cuente ella qué es el cempasúchil. Que la cámara nos va a mostrar y que está aquí frente a la playa también, pero queremos que nos cuentes. Bueno, el CEMPAT es un centro multidisciplinario dependiente del CONICET. El CONICET es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nacional, como dice su nombre, y tenemos una institución a nivel regional que es el Centro Nacional Patagónico. Es el CEMPAT, y ahí qué es lo que hacen. Conocido claro, vulgarmente como CEMPAT. Son las iniciales, pero ¿qué es lo que hacen ahí en ese lugar? Bueno, aquí lo que se realiza es investigación y también desarrollos tecnológicos, que últimamente es algo en lo cual estamos trabajando muy fuertemente para que todo el conocimiento generado en la institución pueda ser volcado a desarrollos tecnológicos dentro de la región. Fundamentalmente, históricamente, de los 40 años que nosotros tenemos... Son muy bonitas, ponete así de frente, así te pueden ver y te ven perfectamente, ahí está. En los 40 años que llevamos de vida como institución, hemos generado conocimiento y formado recursos humanos. Y actualmente estamos en una etapa donde los desarrollos tecnológicos y la innovación productiva están siendo el pilar de muchos de los trabajos que se desarrollan aquí. ¿Qué les otorga a ustedes trabajar en un lugar como este, Puerto Madryn? ¿Qué diferencia puede tener? ¿Qué ventajas? No es poco. Estamos enfrente a un escenario natural. Tenemos el laboratorio enfrente de la ventana, este mar, este golfo que es tan rico y que aquí conviven un montón de especies de aves y mamíferos que son estudiadas por nuestros investigadores, que además de eso tenemos flora, fauna y también en la meseta tenemos... flora, minería y bueno, son todos aspectos que estudiamos desde el Centro Nacional Patagónico. Claro, y eso les permite, le da una ventaja. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Somos 320 personas y de esto están estructurados en investigadores, que los investigadores son 77, cada uno con sus proyectos de investigación, y sus becarios, que son los investigadores en formación en este momento. Tenemos personal de apoyo, un grupo numeroso que trabaja con nosotros, ahí llevándonos en las campañas. El territorio o el área de cobertura del Centro Nacional Patagónico es bastante amplio, vamos de la meseta al mar. Y este recorrido de este a oeste requiere de un desarrollo logístico bastante importante, no solamente en lo que hace a la parte náutica, sino también a toda la movilidad en automotores. Entonces, el apoyo de los personal de apoyo es fundamental. Incluso hay muchos profesionales técnicos especializados en el manejo de equipamiento, que son también, digamos, una parte muy importante para la investigación. ¿Huguito? Mirta, se da un poco de todo. Sí, Diego, estamos escuchando. ¿Qué tal? Quería preguntarle a Mirta, ¿por dónde cree que pasarán los ejes, las claves del desarrollo científico y tecnológico en los próximos años aquí en la Argentina? Para los próximos años creo que lo que nos ofrece el mar es uno de los pilares fundamentales del desarrollo futuro. Es decir, con la cantidad de kilómetros de costa que tiene la Argentina, no podemos tener una mirada a espaldas al mar. Tenemos que mirar el mar como un recurso potencial, no solo hablando de los productos pesqueros o de lo que puede ofrecer desde el punto de vista geológico de los hidrocarburos, sino también de todo el componente de su cadena trófica, de bacterias y de microorganismos que hoy con las nuevas tecnologías pueden ser estudiados como base para desarrollos farmacéuticos, productos de biodegradación amigables con el ambiente. Es decir, es innumerable la cantidad o el potencial que tiene el mar argentino, y creo que el foco hoy o el pilar debería estar puesto en ese escenario. Bueno, y además quería mencionar que están en Madryn, ya un lugar de privilegio, pero el edificio que uno lo ve de acá amarillo también está en otro lugar de privilegio, mejor todavía, porque estar en Madryn será buenísimo, pero si estuviesen, no sé, allá lejos, por ahí sería distinto a donde están ustedes. Lo que pasa es que tenemos una vista privilegiada. Madryn ofrece una vista privilegiada y nosotros estamos insertos en la ciudad.
El tema de que nuestras investigaciones no solo es lo que tenemos enfrente, sino que también hacemos un amplio recorrido y también, como decía antes, necesitamos una cierta logística para poder desplazarnos a todos los lugares de investigación. Hoy el centro ubicado en la ciudad de Puerto Madryn nos da ventajas acerca de la conectividad, por ejemplo, que es algo fundamental hoy para hacer investigación. Sin una buena conexión a la red de internet, nosotros no podríamos hoy trabajar en tiempo real incluso, porque ofrecemos una cantidad de imágenes que necesitamos bajar y que requieren cierta tecnología. Bueno, Mirta, gracias, un placer por haber venido, muchas gracias, y bueno, lo mejor y que sigan las investigaciones adelante, muy amable. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Bueno, gracias. Diego, volvemos con ustedes, Tamara, regresamos, esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo, miren dónde estamos, miren el lugar, la vista es impresionante, el mar y el maestro todavía sigue ahí con la tablita haciendo windsurf. Regresamos en un ratito cuando lo dispongan. Aquí estamos, me peino el peluquín y volvemos.